Bueno, Mena, bienvenido a Maxivisión. Mena, ya dos goles han servido de bastante al equipo antigüeño. ¿Cómo te has sentido ya en el equipo en estos partidos? Pues bien, feliz, contento porque hoy ganamos. Necesitábamos, estábamos obligados a eso en casa. Y sabiendo que la tabla está muy cerrada. Y bueno, dos goles, gracias a Dios que se dieron. Pero hay que destacar el trabajo del equipo. Creo que todos corrieron, jugaron y estuvieron a punto, entonces
pues el gol es algo que es para el grupo y bueno, como me tocó hoy a mí, le va a tocar a muchos más adelante. José, se viene el próximo domingo los rojos y el siguiente se viene Cremas. Sí, tenemos que descansar bien. Ya mañana ver los detalles, los errores, que siempre después de jugar es bueno ver lo que se hace mal para corregir y llegar mejor y pues concentrarnos en lo que viene porque no va a ser nada fácil. Gracias y suerte. Con mucho gusto. Maxi, ¿cómo viste el partido? ¿Cómo viste el desempeño de tu equipo el día de hoy? Para mí, justo el resultado. Pero bueno, hay que hacer los goles, no hay otro. ¿Qué crees que le pasó al equipo cobanero el día de hoy? No hicimos goles. Que era lo que teníamos que hacer. Gracias, suerte. Dale, gracias. We'll start falling, 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 'cause we'll start falling.